Cuando se nubla a veces es como un respiro, ¿no? Se nubla, nos amaga el sol. Sí. Ahora está nublado o es una impresión. No, es una pequeña impresión. Hay nubes, sí, ya sabes. Hay nubes. Todo no puede ser un estallido tampoco. Claro, de alegría. Claro, no. De alegría porque, con perdón de la expresión joder, sí, se puede usar. No hay nada, estamos sonriendo. Veíamos ayer en el patio, televisor afuera porque no nos privamos de nada con la beba, un video de Crónica TV con el característico estalló el verano. Sí, y la beba me mira con sus ojos picarones y me dice: viejo, ¿no te parece un poco exagerado la verdad esto? Y yo la miro y le digo: vos sabés que no, he estado pensando y realmente Crónica tiene razón. Porque si vos mirás hacia atrás, el verano cada vez más viene como una bomba. Sí, cada verano pasa algo raro, cada extraño. Este año fue lo de la fuga de estos muchachos. Siempre pasa algo, no sé por qué. Una de las cosas importantes desde la psicología se ve que el calor altera las emociones. Siempre se suceden estas noticias en el verano. Como en el 95, cabeza, en el 89, los saqueos. O sea, siempre hay un sacudón. Creo que siempre hay noticias, siempre igual de importante, pero en los tiempos de verano como que se nota más. Se nota más por el tiempo libre que tienen muchos. Es otra dimensión. Es verano. Y bien. Pienso si habré tirado el anzuelo al río. Capaz que, capaz que está colgando en el aire. No, vos lo tiraste. Lo que puede haber pasado es que se enganchó la tanza y no llegó al agua. Sí, puede ser. Para mí, si estamos 6 horas más acá y no pica nada, yo que vos me asomo. Algo ocurrió. Claro. Hablando de problemas, pasan cosas en los veranos, si te pones a pensar. Yo digo, bueno, llegó el verano, uno asocia relax, ocio, bajamos un cambio, amesetamiento de las energías. Nada que ver, si vos te pones a pensar, yo te cuento los veranos por la noticia que pasó ese año. Claro. Obviamente, este fue la triple fuga. La triple fuga. Claro, la triple fuga. Pero es verdad. El año pasado tuvimos el caso Nisman. Antes tuvimos otros crímenes resonantes. Lola en Uruguay, la niña asesinada. Ni que hablar del caso Cabeza, que fue emblemático por lo de la prensa. Saqueos siempre sobre fin de año. Así es. Hoy el verano incluye vacaciones, pero también incluye crímenes, hechos resonantes, hasta masacres. Claro. El verano es caliente en el amplio sentido de la palabra. Así es. Digamos, el calor de la temperatura se traslada a menudo al clima social. Sí, la gente se relaja, busca también alguna noticia importante y siempre aparece, sí, nunca falta. En este país nunca falta una noticia importante. Creo que eso ya viene premeditado y se toma justo esta fecha, como te había dicho antes, porque están todos de vacaciones y descansan. El crimen no descansa. Alberto, si te digo verano y noticias o hechos impactantes, ¿se te viene a la mente, lo relacionás? ¿Se te viene a la mente algunos que tienen que ver con el verano y cosas que impacten en la opinión pública? Mirá, vos tenés hechos muy marcados y no nos vamos a ir muy lejos. Sí. Año 2014 termina enero con más de 30 homicidios. Año 2015 termina enero con más de 30 homicidios. Casi uno por día. Casi uno por día y un poquito más. Son los meses en los que mayores homicidios hubo. Ah, enero es el mes que más homicidios hubo en los últimos 2 años. En los últimos 2 años. Es el mes, yo creo, más conflictivo para el tema de los homicidios. ¿Por qué? Porque tenés muchas disputas personales. Ajá. Disputas de familia.
Influye, el verano, el calor influye. Los índices, por ejemplo, te decían homicidio en lo que es los meses de invierno baja. Es como los cortes de luz. ¿Y cuál sería el argumento? ¿Por dónde encontrás la relación ahí, no? Temperatura, uno dice verano, temperatura, ocio, tiempo libre. ¿Hay algún vínculo ahí que tiene que ver con la violencia y la necesidad de noticia impactante en verano? Mira, los que recorren las calles todos los días se dan cuenta, como en parte algunos policías también te lo confirman, hay más gente en la calle, se consume más bebidas y eso hace que las relaciones sociales provoquen roces y muchas cuestiones, ¿no? El niño, temperatura... Temperatura, cabeza de gente, alcohol, droga, excitación. Y sí, es probable que eso tenga mucho que ver, ¿no? Y el descontrol, todo lo que hay, pareciera que en verano todo se puede. Porque incluso en el invierno la gente se guarda adentro, en cambio el verano saca a todo afuera, digamos, las emociones, las personas, todo. Y mirá, tenés un caso puntual que es Melanie Navarro, una chiquita en Flamarión y Las Vías, hace dos, tres años atrás, que la asesinan de noche, porque pasan dos dementes en moto haciendo detonaciones al aire. Ajá. Muchos decían que hacía una chica esa hora a la noche una en nena. La calle, una nena, 5 años tenía. Sí. Vivían en una casita precaria, de chapa, con techo de chapa, hacía un calor infernal, 30, 30 y pico de grados. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Exactamente, estaba en la calle y sí. Lola, el caso de la joven argentina que la asesinan en Uruguay. Bueno, estaba de vacaciones sin sus padres y en un lugar donde no la conocían y no se conocía tampoco la gente, ¿no? Eso también hace que crezcan los niveles de seguridad y de inseguridad. Bueno, volvió a ser noticia en las últimas horas el caso Lola, la muerte, el crimen de esta chica en el verano, que prácticamente quedó hasta ahora impune, Jorge. Hasta ahora impune, con mucha confusión. Recordemos que Lola había viajado a Uruguay el 27 de diciembre del año pasado. El día 30 es encontrado su cadáver. Bueno, también tenemos Cabezas, que fue un verano. Ocurrió en un lugar de veraneo. Más emblemático que es imposible. Ocurrió en un lugar de veraneo porque en la costa se daban cita a todos, políticos, reporteros gráficos. Estaba el nudo de la política en ese momento y nadie había sacado la foto de Chabrán jamás. Claro, en Pinamar en los 90 estaban todos, los buenos, los malos, los periodistas, los corruptos y los honestos. Estaban todos ahí. Y toda la policía bonaerense que tenía mucho para decir, claro. ¿No? En el verano del 97 yo estaba con mis padres en el campo, estaba veraneando. Y a las 10 de la noche mi papá quería escuchar el partido que estaba jugando Independiente, porque mi papá era muy hincha de Independiente, igual que José. Y sentimos un comentario en la radio, era un flash que decía que se había encontrado calcinado en una cava a un reportero de la editorial Perfil, de la revista Noticia. Después, cuando ya dieron todo el informativo, decían que era José Luis Cabeza. Están todos ahí. Gran parte de la decisión política pasaba justamente por esa zona de la costa atlántica. Claro. Tal vez por eso, justamente había que mirar un poco distinto, como miró Cabezas, y pudo obtener lo que quiso. Claro. Aunque eso le costó, obviamente, le costó claro. La vida y marcó sin duda otro verano como fue, claro. Como fue aquel, ¿no? Hace 19 años. Hola, te quería contar. Vos ya sabés en realidad que en Marstech Computación tenés todo lo que necesitas en insumos, informática, electrónica, computación, todo a precios súper accesibles. Siempre hay un Marstech cerca de tu casa y si no anda a San Juan 4005 o tenés toda la data en su página web www.marstech.com.ar. Haceme caso, ¿eh? Mitos del verano. Si te depilás, transpirás menos. ¡Yuhu! Veamos. El sudor es producido por unas glándulas de la piel, que son las glándulas sudoríparas, pero estas glándulas, según su distribución, son diferentes, son de dos tipos. Por un lado tenemos las glándulas que se encuentran en las axilas. Estas glándulas de las axilas, y que también se encuentran en el pubis y que se llaman glándulas sudoríparas axilares, desembocan en el pelo. Su transpiración desemboca en el pelo y a través del pelo sale al exterior de del cuerpo, de la piel.
En cambio, en el resto del cuerpo, en casi todo el cuerpo, en los brazos, en las piernas, tenemos unas glándulas que se llaman glándulas sudoríparasécrinas, que su transpiración no desemboca en el pelo, sino que desemboca independientemente del pelo. Como consecuencia, si te depilas las axilas, vas a transpirar menos a nivel de las axilas. ¡Bien! Pero supongamos que te depiles el brazo, no vas a transpirar menos a nivel del brazo porque las glándulas sudoríparas no desembocan en los pelos del brazo. ¡Oh, no! Entonces, si te depilas, transpirás menos. Esto puede ser verdadero o puede ser falso según de qué lugar estemos hablando. Las axilas o el resto del cuerpo. ¿Terminás la secundaria? ¿Pensás estudiar medicina? Prepárate bien. Instituto Tejedor. Cursos de nivelación para estudiantes de medicina. InstitutoTejedor.com. Camalote. Vos decías de los veranos y que vienen cargados. ¿No será que pasan cosas todo el tiempo? Y que en verano, como no hay mucho más que decir, cada cosa que pase se pone casi en cadena nacional en los medios, ¿viste? Es como que, bueno, se noveliza. Cada historia es una novela, ¿no? Es una posibilidad, pero ojo, no es una posibilidad menor. Porque cuando vos novelizás un hecho, estás induciendo una forma de consumo. Si vos mirás un crimen como un film policial, claro, terminás tomando partido por el protagonista, ¿te das cuenta? Claro. No, es menor. La novelización lo hace mucho más atractivo. La otra posibilidad es que la red de medios en los últimos 30 años, 40, sí, ha crecido mucho, y eso también crea un clima hasta cierto punto saturado de agitación, sí, de versiones y demás, uh-huh, que predispone, claro, a cierto tipo de hechos. Pero sí me parece que lo que es raro en el verano es que las noticias se sostienen más en el tiempo. En cambio, en el invierno, sin política, sin fútbol, una noticia tapa la anterior y capaz que dura un día, algo grosso. Porque el crimen de Lola, en julio, duraba 2 días. En enero duró 15. Claro, pero porque es menor en verano la competencia entre los acontecimientos. Claro. Entonces hay más margen para que uno se prolongue y hay más registro de ese acontecimiento. Exactamente. Pero entonces, ¿pasarán más cosas o se novelizan más cosas? Contéstame, Daniel. También puede ser por la falta de que la gente se va de vacaciones, se relaja, los medios, la justicia, la feria. Creemos que también se replican más los medios porque no hay otras informaciones. Porque a veces, por ejemplo, en la cotidianidad, que están de vacaciones la mujer, los hijos, ¿y de qué se habla? Porque a veces se ve 1 hora por día. Cuando la ves 5 horas, ¿y ahora qué hablo? Vamos a hablar de Callatá, de Nisman. La información de último momento: en la mañana encontraron muerto al fiscal Nisman, por supuesto, es lo que acapara la atención periodística en este día lunes 19 de enero. Alberto Nisman, quien iba a presentarse hoy en el Congreso ante una comisión, había prometido denuncias muy graves, elementos contundentes. Todo esto tiene que ver con la causa AMIA. Novelizar se va a novelizar todo. Ya va a buscar análisis de acá, análisis de allá, que te buscan a alguien, que te buscan al otro. Y las noticias son noticias. ¿Y será que no hay fútbol, no hay política del día a día? A veces mucha noticia tapa la anterior rápidamente, y que en verano, al no haber esos dos grandes fenómenos que son la política del día a día y el fútbol, ¿se noveliza la historia? ¿Se hace como una especie de continuidad de la noticia durante el verano? Muchos casos policiales que se convierten casi en novelas durante este verano, ¿no? Sí. Tal como nos pasó en Santa Fe, que seguimos en vivo e indirecto prácticamente con cámara GoPro en la cabeza de los policías que seguían, claro, a la Nata y a Esquilache, ¿no? Esta es la imagen, ya estamos, tenemos el vivo de tu trabajo allí. Que se cubra, por favor, el equipo, que te cubras vos y se cubran los camarógrafos, porque están en posición, sí, de tiro los policías. Está tapada con una chapa. Esto es peligroso. Por supuesto que la imagen vale, pero también les pedimos que se cubran ustedes y que primero estén en algún lugar seguro para poder transmitirnos las imágenes. Termina siendo, digamos, un sainete, digamos,
para entretenimiento, lo que tendría que haber sido un tratamiento de una noticia, digamos, como en el caso de La Fuga, digamos, bastante seria, ¿verdad? Con mucha avidez de consumo, casi novelada de algunas noticias, con la anuencia de canales de noticias que han hecho una red importante en todo el país y que vos prendías y desde los programas del corazón hasta los programas de política, todos hablaban y abordaban la triple fuga, ¿no? Claro. Casi saturó, digamos, en 15 días y la puso en el escenario político. Tapa de los diarios, declaraciones cruzadas, ministros, secretario de seguridad, el presidente tuiteando algo que no había pasado. Bueno, muchos puntos oscuros en esta novela también, como han pasado históricamente en el periodismo otras novelas, ¿no? Sí, totalmente. Realmente, bueno, entre la ausencia, digamos, de esas actividades institucionales en la Argentina, los medios tienen que llenar sus espacios, digamos, con distintos tipos de temas, ¿verdad? Por eso se le da el volumen sobredimensionado en algunos casos. No me pica nada, che. Y es raro, ¿eh? Porque con las cañas de central de pesca, ahí en San Juan 1089, casi Sarmiento, acá en Rosario, con el asesoramiento que te dan. Todo... Estamos bien equipados. ¿Sí? Yo hace, mira, desde hace 30 años que me aficioné a la pesca, sí. Antes de salir, paso por central de pesca. Chaleco, un equipito básico, digamos. Qué raro que no pesquemos entonces. Sí. ¿Eso que saltó allá fue un delfín? No. No. No, porque si fuera un delfín ahora tendríamos que ver un tiburón y una mojarrita. O me equivoco. Qué grande superhéroe. Grande. De la filmografía. ¿A dónde estarán? Y uno tiene bueno, un parripollo, me parece. No, no. Sí. A propósito de tiempo. No sé, lo vengo pensando últimamente. Últimamente era 15 años más o menos. Ajá. Es llamativo. Por no decir sospechoso, no quiero decir sospechoso, llamativo. No sé si es casual que todos los ejecutivos, los gobiernos, en todos los niveles, asuman y a los 20 días ya vacaciones. Asumen el 10 de diciembre, previo al momento de que la gente se va de vacaciones. Sí, digamos, en esta estación, en verano, entramos en un estado de laxitud. Hay comparativamente menos movimiento, algunos traguitos de más. Sí. Todo tiende a estar en una hamaca paraguaya entre dos palmeras. Sí, sí. No por algo el caso de esas ocurre en Pinamar. Sí, pero digo, es verdad. Es verdad que nos alejamos un poquito más del noticiero, del mediodía. Estamos más lejos de las noticias del día a día. Y ahí, para mí, aprovechan aumentos, tarifazos, DNUs. Decretos, ¿viste? Sí. Bueno, no por casualidad ocurren en verano, cuando nadie ve la tele o menos. No. A mí, ¿sabes lo que me preocupa? Los telediarios de la mayoría, ¿no? Eso, que a veces terminan convertidos en crónicas rojas. El 95% sí. De las noticias que te tiran son policiales. Entonces, de forma deliberada o no, eso hace de cobertura del resto de la realidad. Claro. Y en materia política, económica, social, ¿qué pasa? Totalmente. O la gente se dedica a matarse entre sí, punto. Totalmente. ¿Cómo es? A veces no es necesaria una conspiración para hacer una cortina de humo sobre cierto acontecimiento. Claro. Perdón, cortina de humo o de cola les, porque ayer vi una cola que era... una cortina rasgada propiamente. Que vamos a estar mirando telenoche. Claro. Déjalo ahí. Y de repente, con toda la porquería económica que la gente vive, para mí, ojo, ¿no es cierto? Tienen que saltar estos temas para desviar un poco la cabeza de la gente, ¿me entendés lo que te digo? O sea que no llego, la inflación, la electricidad, todo eso, y pues se escaparon 3 pesos. ¿Dónde están estos pesos? La inflación está ahí todo. Pero no sé si me entendés. Viene por ahí, ¿no? Entonces suceden un poco mal las cosas y no hay tanta investigación. ¿Por qué? Porque uno está de vacaciones, están de feria. Y también es un buen momento para que nos enteremos de menos cosas durante el verano. Esa idea, aprovecho el verano que la gente está más relajada, mirando menos tele y saliendo un poco más a la calle, para quizá tomar medidas antipopulares que en agosto no pasarían. Bueno, claramente es lo que pasa este verano, Lisandro. Ajá. Este verano
mientras la Nata y Esquilache se fugaban por los arrozales de San Javier, tomaban decisiones sobre tu vida cotidiana y la que la gente que nos está mirando. Claro. Quita de subsidios, afectación de los fondos del ANSES. En ese sentido, bueno, tenemos que ver quién está jugando, digamos, con los medios, ¿no? Si la política, si la agenda pública, pero realmente, bueno, hoy vemos, digamos, que los temas que se hablan en el día son los que salen en los diarios, ¿no? Lo que la gente habla, digamos, en las verdulerías, en el supermercado. Es que un país serio se construye de la seriedad de la gente, no desde el chimento, que es bueno, que hay que tenerlo, pero en su justa medida. Y este año, digamos, como que de Mar del Plata mucho no les convino hablar a muchos. Claro, claro. Sí, en lo que es espectáculos. Pero sí, este año también ha habido una merma en lo que es la farándula. A menos farándula, me parece que más triple fuga, ¿me entendés? Claro, vende más. Lo otro. ¿Qué es lo que vende? Y seguro. Claro, sí, sí. Alguna novela tenemos que tener en el verano. Las placas de crónica, claro. En lo que fue la triple fuga, vendieron... Claro. Sí, lo que se nota, digamos, hay una tendencia en los últimos años de una suerte de farandulización, digamos, de la noticia, donde todo se paneliza, donde todo opina sobre todo. Entonces, me parece que es un buen momento también de empezar a ver otras opciones y de conocer. No solo informarte viendo televisión, escuchando radio, leyendo diarios y sobre todo esta cuarta pata que son las redes sociales que nos permiten mirar otras cosas y también adecentarnos un poco la cabeza. Hola, ¿cómo va? El verano se soporta mucho mejor acá, al lado del río, desde la tardecita, comiendo algo rico, tomando algo frío. Todo está acá, en los jardines, en España y en río. Venís con amigos, con amores o en busca de ellos, bajo las estrellas y a la vera del Paraná. Ah, y con la mejor música, la elijo yo, con los temas del verano de algunos años atrás, como por ejemplo este. Quiero que termine el día sin llevar una boga a casa, coleteando así. Y como dice el refrán, palos porque bogas y palos porque no bogas. Bueno, acá no bogas. A mí la beba me dice, lo tuyo es porque no bogas, no te preocupes. Literalmente hablando. Y bueno, y el verano es así. Es complicado, hay que pasarlo. Hay que pasarlo porque viene cargado. Viene cargado de colas. De crímenes, de fugas, de decretos. Y de decretos de necesidad y urgencia. Sí, en general son de necesidad y urgencia. Sí. Porque si no, cualquiera lo pasa. Yeah. Cambio, se nota un cambio en la gente, digamos, sobre todo en las discusiones familiares, lo noto mucho también en la calle, la gente, bueno, no está tan, digamos, dócil, digamos, a lo que se le propone de los medios, sin embargo, bueno, el debate está en las redes, porque, bueno, no hay voces, digamos, que se escuchen en digamos, ni en televisión, ni, digamos, en la radio de los problemas, ¿no? Más se discute en los medios, en las redes sociales, digamos, que en esos lugares. Para pensar, digamos, para pensar que es principalmente esto que, por ejemplo, ustedes están preguntando que uno no se lo pregunta. Y bueno, es importantísimo poder hacerlo. Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Las monjas verdes revolucionarias para gran consumo. Y bueno, Daniel,
vamos a tener que pasar otro verano juntos charlando. No sé si lo voy a soportar. Mirá, Lisa, vos pensá que el verano es como la pez. Tenés que tener paciencia. No tenés que ser ansioso. Y cuanto menos expectativas le pongas, más pique vas a tener. Mejor la vas a pasar. Pica. No, soy yo, fin. Que, soy yo que me agarro un calambre. Interminables cadenas de video, la presión.